sea, tenéis oro, ¿vale? Tenéis oro, podéis añadir oro, diamantes, ¿no? Y esto es la vida, ¿no? Vale, bien. Bueno, lo que pasa es que no sé cómo lo puedo hacer. Mira, aquí, este es próximamente. Aquí para quitar el sonido, si es que, ¿no? Vale, o sea, no sé cómo se hace. Los ajustes del juego. O sea, esto sí que no lo sé, o sea, chicos, perdonadme, pero acabo de descargar el juego y hice algunas partiditas y ya está, nada más. Bueno, aquí un jugador multijugador. De momento no está permitido, pero en un futuro saldrá multijugador. O sea, que podéis jugar con vuestro amigo, cosa que sería bastante. Ah, mira, mira, aquí ajustes, coño. Bueno, podéis escoger, por ejemplo, no sé. Mira, ese tío lo voy a poner, ¿vale? Cambiar de avatar. Guardar ajuste, ¿vale? Ah, vibración activado. La vibración está muy interesante porque cuando recibís daño os vibra el móvil. Vale, la sensibilidad tal como, o sea, si queréis, esto es el tipo de tap, o sea, quitar un sitio de la pantalla, pero yo prefiero esto, pues luego los enseñaré. Esto no sé. Vale, esto es de los kits. Vale, ¿qué más? Música. Música la quitamos y el sonido quitamos. Bien. Bien. Una vez que estemos aquí, ya podemos dar un jugador, ¿vale? Y como puedes ver, yo hice una, dos, tres, cuatro. Esta es la quinta partida, ¿vale? Vamos a dar aquí y vamos a dar jugar, ¿vale? Es difícil, ¿eh? La primera es un poco fácil, pero luego se hace difícil. Aquí con el dedo, como puedes ver, bueno, no lo puedes ver, pero bueno, así es con el dedo. Estoy presionando la pantalla todo el rato, ¿vale? Estoy presionando la pantalla todo el rato y entonces con el dedo me muevo, ¿sabes? Así, pim, 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 ¿vale? Porque aquí la precisión del dedo tiene que ser muy importante porque luego ya veréis que os sale bastante bombas y para evitar que no os maten, ¿no? ¿Vale? Bueno, como podéis ver, a lo mejor os parece fácil, pero hostia. Pero luego hay cosas que... Joder. Bueno, tenéis que recoger el oro, pero aunque no recogéis el oro, lo más importante es no morir, ¿no? Como podéis ver, me queda la mitad de vida, Porque recibí un poco de daño, ¿no? Vale, tenemos ataques especiales. Vale, o sea, bueno, aquí... como podéis ver, bueno, sí, bien. Mira, ahora hay que esquivar así. Hostia, pues bueno, vale, bien. Entonces, ahora me aparece el boss y le podemos dar esto y le damos victory. Bueno. Utilizamos nuestras habilidades aquí en la pantalla de la izquierda, ¿vale? Y como podéis ver, hemos ganado. Podemos ver un anuncio y nos da por 4 de oro. Cosa que está bastante bien, ¿eh? Por 4 multiplica bastante, ¿no? Entonces, que está muy bien para ver en un anuncio. Pero un anuncio dura entre unos 20 segundos. Ahora no lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, hay ofertas, ¿no? Ver oferta. Por 3.49 tenemos otro aviones mejorados, ¿no? Y básicamente esto podemos mejorar. Por ejemplo, aquí damos vamos a dar aquí pack principales, damos aquí, podemos mejorar tenemos 4.300, podemos mejorar esto, ¿vale? Y si le damos mejora a 10, bueno, promociona, no sé esto qué quiere decir, pero como lo tenemos, hemos dado a nivel máximo, ¿no? Ya no podemos mejorarlo más. O 20 de 40, no sé, a nivel 2. Bueno, estos son 5 estrellas, ¿no?
Podemos comprar con 1000 diamantes. Todos estos, bueno, estos no lo tenemos desbloqueados aún. Luego tenemos nivel 2 y tal, ¿no? Pero bueno, nivel 1 y hay la última todavía que no la tenemos. Vale, este lo hemos mejorado. Vamos a ver cómo irá ahora. También podemos estas raquetas. Podemos aquí escoger otros, ¿no? Aquí tenemos este avioncito, pero este avioncito lo podemos cambiar por otro, ¿sabéis? Y esto hacen, unos hacen más daño de la área, otros hacen más daño a un solo. Pero bueno, como no tenemos tal, hay que, supongo que hay que donar y tal. Y no, lo importante es ver el, ¿no? Cómo va. Como podéis, con el dedo os podéis mover bastante rápido, incluso podéis mejorar la sensibilidad, cosa que me gusta mucho, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis que matar este. Este no lo podemos matar porque, bueno, porque, bueno, habéis visto que si me pongo en el medio me va a matar, ¿vale? Esto es como un tipo de imán para recogemos el oro más rápido. Aquí no tenéis que recibir daño, ¿vale? Aquí un poco más rápido. A ver, podéis recibir un poco de daño, pero la importancia es que para guardáis todo para el boss, porque al final de cada esto tenéis el boss y ahí tenéis que tener bastante vida porque bueno, incluso si morís podéis gastar diamantes y continuar de mismo sitio, ¿no? Y si no queréis gastar diamantes podéis mirar un anuncio. Y bueno, pues eso, empezáis del sitio donde habéis muerto, ¿no? Joder. Vale. Completado. Supongo que ahora saldrá el boss, no sé, o saldrá algo. Joder. Vale, aquí el oro no es importante, lo importante es el Waring, ¿qué coño es esto? Joder. Bueno, hostia, qué bien. Y no hemos utilizado nuestros hechizos, que están en la parte izquierda, lo podemos poner en la parte derecha, ¿no? Vale, 214 oro, bastante. Ahora si lo veamos un anuncio, será por 4, ¿no? Cosa que está bastante bien, ¿no? Vale, pues aquí nos da oro y tal. 7 de 8. Piloto, no sé qué, luego tenéis otro, brigada, comandante. Pongo esto, subís como de rango, ¿no? Ahora estáis a piloto básico, luego piloto, piloto de primera, cabo primero, bueno, así, al final. General de la fuerza aérea. General de la fuerza aérea. O sea, pero claro, para llegar ahí, supongo que tenéis que haberlo nada, comprar buenos aviones y gratis, seguramente que se puede, pero. Tenéis que ser bueno, ¿no? Pero bueno, estoy seguro que muchos de vosotros... hostia, recibí un poco de daño. Hostia, aquí. Hostia. A ver, aquí lo importante es el oro lo podemos dejar porque yo, como podéis ver, he recibido bastante daño solamente por... esto, para recoger el oro. Y no es tan importante el oro, ¿eh? Es más importante no morir. Bien, es un poco, ¿cómo decir? Es a veces estresante, ¿no? Porque, hostia, te aparecen las cosas bastante rápido y... pero, ¿qué me pasó? Ah, vale, es un tipo, como un tipo de pausa. Vale. Sin querer, ¿eh? No sé cómo le he dado a este tipo de pausa, ¿vale? Vamos a utilizar nuestros... Hostia, no tenía que haber utilizado todo, ¿no? Pero pensaba que se venía el boss, pero tan rápido no se va a venir. Vale, este imán os está bien porque todo el oro lo que sale lo pilláis sin hacer nada, sin esfuerzo, ¿no? Ya se viene el boss, la sombra, como podéis ver hay una sombra, ¿no? Hostia. Waring. Hostia.
Hostia. Ah, vale, o sea, tenés que seguir atacando, pero cuando las... rápido. Pero bueno, es básico, ¿vale? Es un nivel primero. Luego será mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, básicamente os quiero enseñar el juego Iron Man. Bien, felicidades. Pack de Samón 225. ¿Y qué te da? Tienes 7 horas. Este pack. ¿No? Este es el nivel 9. Vamos a hacer nivel 9 y 10. Y ya está. Acabamos el video. A ver si lo puedo conseguir. Hostia, aquí voy a morir. Voy a morir. No. Hostia, aquí sí que he muerto. Vale, podemos ver el anuncio. Nosotros no vamos a ver el anuncio, entonces morimos. Vale. Vale, aquí es importante esta cosa blanquita y luego se convierte en un rayo. Hay que esquivarla, ¿ves? A la parte izquierda. Vale, pues la esquivamos. No hemos matado a estos, pero da igual. Vale. Aquí estamos en este lado. Aquí estamos en este lado, ¿vale? Bueno, pues... esto lo hemos pasado y bien, ¿eh? Joder, coño. Vale, bueno, pues esto. A ver qué nos viene ahora. Bueno, lo hemos matado. Bueno. Joder, hostia. Aquí era imposible casi recibir daño, pero bueno. Lo importante, el daño es bastante pequeñito, ¿no? Hostia, aquí he recibido daño. Bueno, ya se viene el boss. Hostia, ahora. Bueno, pues... joder. Aquí. Bueno, no sé cómo vamos, pero hostia. He recibido aquí un poquito de daño. Joder, este inmortal, tío. O sea, tío no muere, ¿no? Ah, vale, ya tiene la barra de vida. Vale, pues victory, muy bien. Pues bueno. Nivel fácil, claro. Este es nivel fácil, vamos, vaya estresante, ¿no? Vamos a hacer el último nivel. Y espero que este tipo de juegos os gusta, ¿sabes? Esto para pasar rato mientras que estáis en lavabo, ¿no? O algo así. Es que en verdad, en vez de estar en Facebook mirando la peña cómo vive y tal, dice, pues me va a echar una perdita, tomo por culo a todos. Y bueno, pues es eso. Bueno, más o menos. Joder. Ya se viene el boss. Vamos a poner todo y a darlo a todo, ¿no? Hostia, aquí me ha pegado bien, ¿eh? Aquí también. Joder, es bastante difícil este, ¿eh?
Joder. Joder. Imposible. ¡Ah! Bueno, vamos a ver anuncios porque, chicos, no quiero. Es que es eso. Bueno, en verdad, eso con ver anuncios es un poco abusivo, ¿no? Porque así, por muchas veces que mueves, puede ser un anuncio. Lo más, ¿no? Pero el día no es esto. Vais a decir, hostia, aquí, qué malo que eres. Vale, vamos a dar aquí. Hostia. Esto no te pregunta, coño. Esto no te pregunta. Va, tío. Hostia. Es que tengo que estar en medio para destruirlo, ¿no? Joder. Hostia. Va, esto que lo destruyo, me cago en 10. Ahora estos pequeñitos mueren más rápido. Bueno, pues yo creo que ya está, ya hemos completado. Es bastante difícil el último nivel, digamos, en nivel 10, ¿no? En nivel 10, pum, pum. Entonces ya estamos. Puntuaje de 1 a 5. Bueno, da igual, esto no lo vamos a dar ahora. Nivel 11. Entonces, en teoría, ahora tenemos que ser el rango 2, ¿no? Ahora somos piloto, ¿vale? Ahora no somos piloto básico, ya somos ya piloto, ¿ya? ¿Vale? Y luego, pues bueno. Bueno, espero que el video os haya gustado. Aquí podéis tener un alcance de rango de cabo primero para desbloquear. Podemos formar un par de equipo, o sea, de algunos amiguitos. Quedan 2 días para multijugador. Vale, clasificación y supongo que luego saldrá multijugador, ¿no? Ver anuncio, reclamar, podemos reclamar esto. Una semana, ¿no? Que vamos entrando cada día, ¿no? Y nos da incluso diamantes, nos da cosas. Eso está bien porque nos da diamantes, cosa que si la gente que no pueden donar, pues al menos que lo consiguen gratis, ¿no? Esto es, digamos, para siguientes, tal, pum, pum. Pero bueno, esto es lo que hemos pasado, ¿no? 10 de 10. Y bueno, pues aquí podemos, listo, bueno, podemos mejorar la división, ¿no? Podemos, si queremos cambiar, aumentar esto, comprar por 1 de 7, comprar de 5 de 30. Incrementa la cadencia de tiro un 25% más rápido. Bueno, aquí podéis ver cosas, mejorar esto, ¿no? Vuestra tal. Como podéis ver, ya tenéis. Hay bastante cosas que todavía no tengo, pero bueno, para echar una partidita rápida, yo creo que el juego. Luego os dejo el link de descripción, cómo se llama, y luego podéis buscar en el App Store o el Google Store, Google Play, ¿cómo se llamaba? Es que no tengo Android. Si queréis echar una partidita, yo creo que esto al teléfono está bien, pero a una tableta, cualquier tableta, yo creo que se jugaría mejor porque la pantalla es mejor, más grande, ¿sabes? Y no, que mi teléfono es pequeña, pero bueno, para enfocarte y todo eso, yo creo que se va a jugar mejor, ¿no? Y básicamente eso, chicos. Hay algo más, ¿no? Próximamente, bueno, tenéis para tal y tal. Pues bueno, yo creo que el vídeo por hoy aquí lo dejamos, ¿vale? Si queréis ser VIP, consigue 10-20 puntos o ver anuncios para seas VIP. O sea, aquí todavía eran anuncios, tío. O sea, que a recoger y enviar cops, no sé, actualizar. ¿Cómo es actualizar? No sé. Añadir amigo, bueno, esto ya lo hemos visto, tal. Yo creo que el juego es bastante divertido. Ahora os dejo el link, como sea, bueno, cómo se escribe exactamente, ¿no? En el título del video, y así lo podéis buscar y descargar si en caso que os guste algo así, una rapita rápida mientras que estáis, ya os dije, en la FAO o cualquier otro sitio, que estáis ahí esperando a la mujer que vaya comprando en el mercado y vosotros fuera
Venga, va a echar una partidita, ¿no? Pues eso, chicos, espero que el vídeo os haya gustado. Un like, dislike, lo que queráis. Suscribirse, campanita. No podéis. Lo que queráis, ¿sabes? Yo no soy youtuber, pero os hago a veces esto para. Porque creo que es entretenido y podéis ver cosas nuevas y tal. Incluso quería hacer un vídeo porque. Un tema que no es de juegos, bueno, también tiene juegos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algunos que le acabo de poner con un amigo que quería Spotify Premium, pero no quería pagar, ¿no? Entonces yo le dije, mira, pues hacemos aquí la prueba y a lo mejor si queréis os dejaré un comentario y os haré un video, aunque hay bastante videos, yo creo que no hace falta, ¿no? Cómo instalar o sea, aplicaciones premium gratis, ¿no? Porque hay muchos videos que son verificación de humana, ¿vale? Y esos videos son engañosos, chicos. Aquí tenéis que saber que todos esos videos que tú te lo descargas, un inyector, no sé qué, pum, pum, y por ejemplo hay Tinder, que te lo hace Tinder Gold, ¿no? Pero para tienes que verificar, entonces tienes que descargar una app durante 30 segundos, hacer alguna cosita, luego en la otra dos apps que durante 30 segunditos, y entonces ya tenéis el Tinder Gold. Pero no funciona así. Esa gente os deja unos links que tú, gracias a estos links, ellos cobran de vosotros por haber descargado estas aplicaciones. Vale, ellos cobran dinero y es un engaño porque en verdad vosotros no podéis conseguir el Tinder Gold sin pagar. Es imposible. ¿Vale? Eso os digo yo. Tinder Gold sin pago es imposible. Y todo eso que los videos que hay miles y cada día salen miles de videos de esto, todos son engañosos. Yo no hago cosas engañosas, ya lo sabéis. Bueno, pues eso. Espero que... Reiniciar 5.000, ¿eso qué coño es? No sé. Espero que... Ah, mira, podemos comprar estos. F15, hostia, podemos comprar por 5.000 de oro. Es que no tenemos oro. Pero bueno, mira, lo gasté en mejorar este. Pero bueno, vosotros podéis ahorrar el oro, no gastarlo en mejoras y entonces comprar este, ¿no? Que creo que F15 debe ser bueno, ¿no? Bueno, es igual, que luego vais a tener mejores, pero claro, donando, claro. O sea, ver anuncios y puedes ganar esto, no sé, packs y tal. Todo es ver anuncios, es que aquí todo. Vale, pues eso, chicos. Es que esta app así gana dinero. Como si seguramente ganen la gente que va a donar tanto como Emu. Pues hacen que cobran de estos anuncios que vosotros vais viendo, ellos cobran y entonces así se mantiene la empresa, ¿no? Pero bueno, a mí el juego me parece interesante, bastante divertido, está bien hecho, gráficamente está bien, porque es un juego mame tipo de los años 90, ¿no? Entonces es bastante bien, divertido y mira, si no quieres donar, pues puedes ver anuncios y tal, ayudas a ellos y a ti, pues vas mejorándolo. Bueno, espero que os haya gustado, ya sabéis, like, dislike, siempre en mi canal ya hay cosas interesantes y espero que hago más cosas interesantes, más contenido interesante, no solo de videojuegos, sino otras cosas, que cosas en la vida, wife hacks y algunas cosillas de estas que, hostia, aquí, que me gustaría esto, ¿sabes? Y lo tengo pensado y digo, ¿por qué no hacerlo? ¿Sabes? Es que en verdad no me cuesta nada compartir alguna información con vosotros, cosa que os puede servir útil, ¿no? Y ya está. Bueno, hasta la próxima.